va a presentar su work in progress de Metegol, su última obra, que es animación en 3D, que la vamos a ver acá. Y tenemos también con nosotros al presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, señor José Martínez Suárez. Los dejo en compañía de ellos. Lo que sí quiero decirles, por favor, durante la exhibición del material está totalmente, no está permitido para nada tomar ni fotos ni filmación de ningún tipo ni ningún tipo de imagen. Gracias. Foto di gruppo in un interno. Ok. Ah. Pero que Juanjo estuviera en Rosario era casi una normalidad. No estaba en el sitio que yo pensaba que pudiera estar. Presentazione del presidente di Campanella. Stavo nella mesa dei Galame, in casa del Mulato, con la nostra compagnia. E empezamos a conversar. Mi dice, ¿qué es lo de Saqueri? Digo, no. Dice, un momentito. C'è una libreria che quedava a 20 metri, creo que se llamaba Alma Viva o algo así. Y volvió con Esperando a Tito. Y verdaderamente fue el que me descubrió a Saqueri, pero él después, Saqueri fue descubierto por él y después vino todo lo que vino. 5 años ya, Gastón Gorari, el productor de las películas de La Nana, no lo conocía yo, lo llama por teléfono, con un proyecto de animación que había tenido los derechos de un cuento que yo conocía bien, de Fontana Rosa, ahora, el de Memorias de un Wing Derecho, no sé si ustedes lo conocen, el que es el cuento. No tiene historia, no tiene aventura como otros cuentos de Fontana Rosa, sino que es un monólogo de un jugador de fútbol. Y uno a lo largo del monólogo va viendo cosas raras, como el tipo recuerda aquel sábado en que metimos 127 goles, cosas así, se va dando cuenta que es un jugador de metegol el que habla. Bueno, entonces con eso, desde ese punto de partida, la propuesta era hacer una película de animación sencilla. 2 millones de dólares iba a costar. Esa es una risa triste en el fondo. Y empezamos a trabajar, empezamos incluso antes del Secreto de sus Ojos, justamente con un demo. Cuando empezamos a hablar de la cosa, dijimos, ¿por qué no tratamos de hacer algo de nivel internacional, algo de ir a competir con Pixar, con DreamWorks, con los grandes? Y no sabíamos si era posible para nosotros hacerlo o no. Entonces, junto con El Secreto de sus Ojos, prácticamente, que además de la escena del estadio tenía 197 tomas más de efectos, todo lo de retiro, los trenes, o sea, hay un montón de cosas, de efectos que no se notan en la película, escribimos una pequeña escena de un jugador de metegol perdido adentro de una mesa de pool con un personaje, jugador de un metegol femenino que no existe en la película, que ahora no existe en la película, y Mauro, que era el único animador que teníamos en ese momento, estaba trabajando en El Secreto de sus Ojos y en otros proyectos de Simbares, se puso a animar ese demo. Sería increíble, revolucionario. Ahora no queremos verlo más, porque es increíble cómo uno va mejorando y superándose, ¿no?, permanentemente. De hecho, dentro de la misma película, lleva tanto tiempo una película de animación, 3 años, que ahora estamos todos viendo cómo podemos hacer para corregir todo lo que hicimos el primer año. Y lo estamos haciendo también. Pero bueno, y con ese demo, que eso ya demoró 2 años y pico, ya Mariano Eppelbaum, que es el que creó todos los personajes, ya estaba trabajando. Con ese demo fuimos Gastón y yo a España, conseguimos producción,
un poquito más de esos 2 millones originales, porque la animación es muy cara, igualmente siempre muchísimo menos de lo que es una película de Pixar o de DreamWorks. Imagínense la que se está por estrenar ahora, El origen de los guardianes, es una película de 170 millones de dólares. Eso que es al revés, que se empieza por el montaje y después se va haciendo la película. ¿Te gustó más que las otras o no? ¿O qué experiencia has sido? No, es muy distinto. A mí me gusta hacer cine, me gusta cuando se va. A mí me gusta en todas las películas, me gusta cuando uno va viendo la película, cuando va viendo, va teniendo la sensación de cómo la película va a quedar terminada. En una película normal, para ponerle un nombre, esa sensación uno la empieza a tener en la cuarta, quinta semana de filmación, acá en el segundo año. Va a ser... esa es una diferencia principal, pero cuando ahora que la estamos viendo terminada y veíamos esto recién los tres, este compendio, y la verdad que está muy bueno. ¿Lo vas a repetir? Sí, en su momento. No inmediatamente, pero sí, la idea es que siga el estudio y que siga siendo otro, pero por ahí dar paso a otros directores en lo inmediato. ¿Y tiene otros proyectos? Tenemos otros proyectos. Esto me parece que es una entrevista, no parte de la charla sobre el color, ¿eh? En el estudio en este momento seremos unas 120 personas, una cosa así, contando todos los departamentos que forman parte. Más gente trabajando unidades remotas, haciendo pequeñas partes que... O sea que, y gente que ya terminó y que se fue y todo, habrán trabajado unas 300 personas en la película. Así que, un proyecto grande, un proyecto que ahora está pasando los 15 millones de dólares, para una película argentina realmente, los inversores creo que están locos, sus familias no quieren internar, están peleando esa ahora, por suerte ya no se distraen con nosotros porque están defendiéndose. Pero bueno, pero ahí estamos en el último tramo de la película. El último tramo de una película de animación es el tiempo que lleva a dos películas normales a hacerse. ¿Cosa es Campanella? Siamo qui. Di ritorno. Da prima, ci siamo incontrati prima parlando del segreto dei suoi occhi. E che meraviglia, ti ho portato fortuna perché hai vinto l'Oscar e sono sicura di avertela portata. Sicuramente, ti prego di portarmela di nuovo, ancora una volta più. Tanta. Senti, come si va dall'Oscar all'animazione, che è una cosa bellissima tra l'altro? Mi piacerebbe tantissimo. Ma la stai mi facendo? Mi piacerebbe tantissimo. L'ultimo che perdiamo è la speranza. Ma la stai già facendo? Ora, la stai già facendo l'animazione? Sì, adesso la vedrai. Ma ti piace? Mi piace diverte? Tantissimo, mi piace tantissimo. Un lavoro è molto fatica, è troppo fatica, ma è un bel film. E sei tornato indietro, ti senti ragazzo naturalmente, perché fai una cosa sì, per uno i bambini. Deve pensare anche come un ragazzo di 8 anni. E poi c'è il football, anche quello interessante. Ci hanno spento le luci. Sì, non è un film del calcio, sì. Non è, ma il calcio è un po' del mondo. Entra dentro. Sì. Grazie, ci hanno spento le luci, bisogna dirsi ciao. Adesso, ciao. Suerte. Siamo nel buio, ma siamo con la luce interiore. No, non c'è dubbio. Suerte. Suerte. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Y acá estoy, como siempre, bien tirado contra la raya, abriendo la cancha. No me vengan con eso de Win ventilador, Win mentiroso, son todas estupidez. Arriba contra la raya. Más de 20 años hace que jugamos así, nos pudrimos de hacer goles. Yo debo andar por los 6.800. Después me viene con Pelé. Ok, Maradona hizo 100 goles, por favor. Yo 100 goles te lo hago en una sola temporada, yo solito. ¡Es tuya! El fútbol... Es el fútbol, papá. Esa es la única verdad.